esta pelota a Sanabria. A su lado está también el jugador Jiménez. Siempre pone un zurdo y un derecho en esta pelota detenida. Le va a pegar o Jiménez o Sanabria. Pasaba el zurdo, lo tira al derecho. Preparada. Le animaba con la zurda. Bueno, la idea era buena. La terminó mal Corbalán. Será saque de arco. Ahí está marcando más. Ahí está marcando también Colochini. Por arriba se viene Arsenal. Esto por ahora está 0-0. Sánchez va al primer palo. Rodríguez va al segundo. Viene el centro. Torrico que sale. Saque de arco. Ahí tiro de esquina para Arsenal. Ya le va a pegar a esa pelota Sanabria. Ya está llegando para el segundo palo para buscarlo Marín. Mirá cómo se agrupan los de Arsenal. Centro. Torrico. Tiene para la contra, ¿eh? En el área ya está Sánchez Otelo. Fuera del área se queda Fragapane. Sube Marín también. Busca descontar por lo menos el equipo de Rondina en esta pelota detenida. Viene el centro. Belucci que la estaba rechazando. Y a ver si la domina Blanco. La metió para que vaya Cerutti. Tenemos 44 minutos y medio. Va Jiménez. Centro al segundo palo. La buscaba Sánchez Otelo. La sacaba. Más Sánchez Otelo. Ahora Angeleri. Otra vez Sánchez Otelo. Rebotaba en Ortigosa. Cobró mano, ¿eh? Es afuera del área. Néstor le dice que no. Aparece un pibito en San Lorenzo. Enseguida dame datos del chico que va a estar jugando en el ciclón. Arriba iba Bogosian. Será saque de arco. 3-0 está el partido. 26 minutos tenemos del segundo tiempo. Los tres goles los marcó Cauterucho. Viene el centro contra el área, sale Torrico y se queda con esa pelota. Y para Boca. Hermoso partido. En el estadio del Decano. Casi 30 minutos tenemos del segundo tiempo. 3-0 está el partido. Gana San Lorenzo. Viene el centro contra el área. La sacaba el jugador Díaz. Otra vez se viene Vela. Nuevo centro de Vela. Bogosian que la bajaba. Opsai. No vale. Tiro libre para San Lorenzo. Una jornada formidable de Cauterucho. Marcando los tres goles del ciclón. Centro que viene al primer palo. Torrico. La sacaba ya el Pocho Cerutti. Punto tiempo. Viene el remate de Jiménez. La sacaba Colochini. Presiona Cauterucho. Y se viene también Leandro Marín. El ex hombre de Boca. Y la va a meter Sanabria. Llegará el tiro libre. Espera Botinelli. Gira Arsenal. La juegan, ¿eh? Viene el envío frontal. Termina sacando a Cuba. Desplegó las alas Arsenal. Subiendo también al Tano Vela por el lateral derecho. Llegó muy bien el equipo de Sarandí. Habrá córner. Para Arsenal. Junto a la pelota está Sanabria. Víctor con Bogosian. Acomodando Velázquez. 33 minutos. A ver. Sanabria y Velázquez. La mete Velázquez cerrado. Está marcando falta. Mira, oh, el centro que me había metido Velázquez. Se cobraba falta. Rapalini. En el ángulo había pegado. Creo que el área. Sí, hay falta de Bogosian. Pero miren dónde pegaba. No te muevas de ahí, sigue disfrutando, sigue viviendo. Hay algo más de temor todavía, de esa sensación de que se está jugando con fuego. Que Racing en un partido muy favorable, donde tenía condiciones muy propicias para ganarlo casi con comodidad, ahora expone el resultado. Espera Bogosian, va el envío sobre el área. La sacaron agónicamente de esquina. Busca Arsenal el empate, 34, casi 35 minutos. Llega el envío, se va cerrando. La despejaron del área. Corre para la contra Racing. Driussi, Poncio. A buscar arriba el flaco Alario. De cabeza devolvía Curado. Señoras y señores, se viene Arsenal. Con lo justo Montiel, el árbitro cobra falta. Hay tiro libre para Arsenal, amonestado el central de River. De Arsenal juran que es adentro, línea dice que es afuera. Hay tiro libre, corresponde a Arsenal que sueña con el primero de la noche. Simber, aunque le quiere pegar también Bruneta. A ver quién va, derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho. Saque de arco. Le pegó muy mal Bruneta, se le fue por encima la pelota. Saque de arco para River. Había muy poca distancia entre la pelota y el arco. La barrera que amenazaba con adelantarse. Ahí está un jugador de River que va a romper fila. Y eso termina de... Allí, ese es. Termina de condicionarlo definitivamente para buscar el palo del arquero. Invert. Se defiende casi todo River. Con lo que puede Arsenal. No hay goles por ahora en esta noche de domingo que tenemos por el 13.
Va a venir el centro, pasó en el área entre Botinelli y Arzura. Vino al centro, la bajaba al... Vale, dale, atención, dale, que la sacamos como había curado al arco. Queda boyando la pelota, remate de zurdo, le queda a Botinelli. De todo pasaba en el área. Saque de arco, no córner. Tiro de esquina, un roce, dice el árbitro, se lamenta Botinelli. Tiro de esquina para Arsenal. Cortinazos allí dentro del área y es para despejar el sitio para algún cabeceador. Le va a pegar a esa pelota Bruneta. Hay tiro de esquina para Arsenal, 0 a 0 está el partido. 15 minutos tenemos, primer tiempo. Así está el área de River. Va Bruneta para tirarlo. Bruneta entregó hacia atrás ahora para que venga al centro de Fraga Pane. Segundo palo, la bajaban. La busca para Dorre Velázquez con zurda. Hace tira para rechazar esa pelota con lo justo el hombre de River. Pierna en alto, plancha, marca el árbitro. Sube siempre, siempre que puede Botinelli. Siempre también por arriba, lo busca Bogosian. Ahí le hace seña Bogosian al hombre que va a batear. Levanta las manos los hombres de Arsenal. Una jugada preparada del equipo del Huevo Rondina. Se viene el Arce. Aquí la tiene Fragapane. Sigue Fragapane, entra al área. Se va cayendo. La jugada preparada esta. Poncio. Le va a pegar a esa pelota para acá Bruneta. Bogosian está en el área. No hay goles por ahora. También Botinelli. Poncio con Botinelli. Vino al centro de Bruneta. Primer palo. Sacaba la pelota Montiel. Va Bruneta para tirarlo. Amaga Bruneta. No sale el fondo de River. Viene en el centro ahora. Marín que buscaba de cabeza. La sacó Mina. Mete la contra River. Si le mete velocidad, cuidado. Está el partido. Hay córner para Arsenal que busca el descuento. Viene el centro, buen centro, Bogosian que la buscaba. Aquí la quiere ahora Driussi. Dos hombres para el córner. Un zurdo y un derecho. La tocaron ya para Sanabria. Ahí va Sanabria. Bruneta viene el centro, rebotaba en Mora. En el área de Colón, está perdiendo 1 a 0 y van 26 en el primer tiempo. El arquero Carranza sufre a Bogosian pegadito a él. El pase venía para Fragapane. La devolución otra vez de Fragapane. El centro es demasiado pasado. ¿Se va a ir o la recepcionará Curado? Allí la tiene Marcos Curado. El que salía para marcar era Iván Arturo Torres.